break it down for you. The whole time you're rooting for this Hemingway guy to survive the war and to be with the woman that he loves. 4 o'clock in the morning. Can't somebody say, hey, let's have a good ending to the story? I can't apologize. You know what I will do? I will apologize on behalf of Ernest Hemingway, because that's who's to blame here. Yeah, have Ernest Hemingway call us and apologize to us, too. What are you gonna do with yourself? I'm getting trim, getting really fit for Nikki. Patrick, she left. She's gone. Doc, I have one incident. I come home from work, I see my wife's in the shower. I pull the curtain back. So yeah, I snapped. Hey, Tiffany, this is Pat. You look nice. Thank you. I'm not flirting with you. I didn't think you were. Look, I think you're really pretty, but I'm married, okay? So am I. No, that's confusing. He's dead. Wait, what's happening? So, Pat, what's this I hear about you just getting out? From the loony bin! I thought you said you had it together. You were solid. I am solid. I was solid at the game. I don't know where I belong. Hey! What the hell? I just want us to be friends. So how did you lose your job? By having sex with everybody in the office. Everybody? I was very depressed after Tommy died. We don't have to talk about it. Thanks. How many were there? Don't let Tiffany get you in trouble. She's my friend. Why would you say that? There's this dance thing. I can only do it if I have a partner. Oh, I'm not gonna dance with you. So is this the girl you wrote about? You wrote about me? She's fine. She is my friend with an F. A capital F. Poor friend. Let me tell you, you gotta pay attention to signs. When life reaches out with a moment like this, it's a sin if you don't reach back. I'm telling you, it's a sin if you don't reach back. This is what I believe to be true. You have to do everything you can. You have to work your hardest. If you stay positive, you have a shot at a silver lining. Wait, what's this? What? I thought you were doing it. Oh, I thought you were doing it. I've been always- Querido hijo, esto te parecerá extraño, pero hay un secreto. Y es que los hombres de esta familia pueden viajar en el tiempo. Wow. Tim, ¿me pones crema? ¡Oh! ¡Oh, no! A ver, para. ¿Cómo tendría que...? Busca un lugar oscuro, piensa en el momento al que quieres ir y te encontrarás allí. Tim, ¿me pones crema? Mmm, qué bien. Es mi especialidad. ¿Algo que decir? Sería genial si me ayudase a conseguir una novia. Vaya. Soberbio. Soy Tim. Yo Mary. Mi madre se llama Mary. ¿Te recuerdo a tu madre? Tenía que habérmelo pensado mejor. Soy Tim. Mary. Me encantan tus ojos. Y me encanta el resto de tu cara. Y eso que no he mirado más abajo. Voy a entrar en mi cuarto para ponerme mi pijama nuevo y en un minuto puedes entrar para quitármelo. Seguro que la próxima vez nos saldrá mejor. ¡Ay, Dios mío! Muy bien. Muchos hombres lo hacen de pena la primera vez. Aficionados. Te presento a Mary. Dios, qué guapa eres. No, es que llevo un montón de rímel y de pintalabios. A ver. Oh, sí. Bien. Debes tener mucho cuidado al usarlo. Por lo del efecto mariposa, puedes provocar un auténtico desastre. Qué alegría verte. No nos hemos visto nunca. Ah, no. Todo lo que he vivido hasta ayer se ha perdido. Igual que para todos los demás. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Tienes que usarlo para algo que realmente creas que puede mejorar tu vida. Mi hijo. Mi padre. Espero volver a verte. Me verás. Mi vida entera depende de eso. Aunque no es tan dramático como parece, no puedes matar a Hitler o tirarte a Elena de Troya, por desgracia. ¿Ya habíamos tenido esta conversación? Que tu vida vaya en una dirección. Así que es esto, ¿eh? Sí, esto es. ¡Vamos! Y entonces conoces a una persona. ¡Eh!
Quédatelo. Y todo cambia. Empiezo una nueva etapa de mi vida y no quiero distracciones. Eres la única chica que conozco que no tendría una aventura con un vaquero. Es impresionante. Nadie había hecho nunca algo así por mí. ¿Has visto eso? ¿Qué? ¡Llama a emergencias! Solo he venido a darle esto. ¿De dónde la has sacado? De su coche. No he podido leerlas en todos estos años. ¿Quiere que se las lea yo? 10 de abril de 1940. Mi querida Ruth. Cuando entraste en mi tienda, supe que mi vida iba a cambiar para siempre. La encontré en la parte trasera de mi camioneta. Supuse que no le gustaría perderla. Gracias. He conocido a una chica. ¿Conoces a chicas todo el rato? No como esta. Ella es diferente. Nunca había sentido esto por nadie. Me gustaría decirte que todo acaba con un final feliz, pero no todos lo consiguen. ¿Usted sí? No fue tan sencillo. Nuestro primer beso fue una promesa de todo lo que iba a venir. ¿Cree que lo nuestro va a funcionar? Venimos de mundos tan diferentes. Luke, tienes que dejarlo. La próxima vez de donde te recogerán será de la morgue. Esta es mi vida. No sé hacer otra cosa. ¿Cómo puedo ayudarte? No puedo estar con alguien a quien no sé si volveré a ver cada vez que sale por la puerta. Prométeme que volverás. Lo prometo. No dejes pasar la oportunidad. No sé cómo hacer que esto funcione. Yo tampoco lo sé, pero quiero que funcione. No puedo seguir con esto. El amor requiere sacrificio, pero merece la pena. Siempre. Adaline era una chica que llevaba una vida normal. Hasta que en una fría noche de invierno de 1937 ocurrió algo insólito. Desde aquel instante no envejecería ni un solo día más. Siempre seré tu madre. Y tú siempre serás mi hija. Feliz cumpleaños, mamá. ¿No echas de menos tener a alguien a quien amar? No puedo amar a un hombre si no puedo envejecer con él. En mi caso, el amor es solo sufrimiento. Papá, esta es Adaline. ¿Cómo es posible? Eres la viva imagen de una chica que conocí y de la que me enamoré. No sé casi nada de ti. Es mejor así. No, no lo es. Has vivido, pero no has disfrutado de la vida. No sé cómo. El secreto de Adaline. Dime algo a lo que pueda aferrarme y no desaparezca. Déjate llevar. Oye, ¿cerrarás la puerta cuando te vayas? No me invitas a desayunar, ¿verdad? No. Sé dónde trabajas, sé dónde vives, sé dónde te juegas el dinero que no tienes. Esa chica se ha pasado la vida encerrada en su casa. Aparte de no llevar zapatos, creo que es muy normal. Tu hermano se casa, coge un taxi y ve a la fiesta. Me voy contigo. Papá, he conocido a una chica. ¿Por qué no la traes a la boda? Iremos los dos. Mamá, esta es Daisy. Esto es el sur, así que tendréis 2 habitaciones. No duermo con un hombre en la misma habitación. Juntos no. Es como beber perfume. Más o menos vale lo mismo. Nunca he bailado con nadie. ¿Ni siquiera en el colegio? No fui al colegio. ¡Qué delgada estás! ¡Se te ven los huesos! Gracias. Está limpiando el baño. Mi madre decía que así te ganabas el amor. Quieres a las personas porque las quieres y ya está. Nunca había bebido.
pedido champán. Ya, me lo imaginaba. No eres como esperaba. Es muy guapa. Ha hecho que reconsidere mi futuro. ¿Dónde está? Se enfrenta a cargos muy graves. ¡Agárrate! No puedo hacer lo que hacen otras personas. ¿Cómo que no? Has ido en avión, has bailado en una boda. Incluso has engañado a un policía. Oh, Holly, no molesta. ¿Y cómo se llama su novio? Bieber. Mi padre se llamaba Bieber. Hay una cosa. Lo sé. Este es el mejor día de mi vida. ¿Le gusta el señor Bieber? No me gusta. Le quiero. Daisy, puedes hacer cualquier cosa. Solo tienes que desearlo. Descubriendo el amor. ¿Qué te pasa? Me estás pisando los dedos. You gotta love someone to love yourself. I want to give you a writing assignment. Can't write. I'd like you to write a page. You think you could do that for me? Can it be bad? I'd like it to be very bad. Ruby Sparks, 26 years old, raised in Dayton, Ohio. All I want to do is write about Ruby. It's like I'm falling in love with her. That's wonderful. I can't fall in love with the girl I write. Why not? Because she's not real. Isn't she? No. Calvin? I missed you in bed last night. Calvin! It's not real. It's not real. Are you mad at me? Remember how Dad used to say I had an overactive imagination? Wait, are you saying Ruby is in your house? I started seeing her this morning. There's no possible way because she's not a real person. Can you see her? Calvin! Can I see her? Can we see her? She's real. People don't appear out of thin air. She did. How? I don't know how. It's love. It's magic. Write something about her and see if it comes true. If it does, then you're right. Ruby speaks French. Pourquoi vous me regardez comme ça? That was insane! You manifested a woman with your mind. Mom's gonna freak. Hi. Hi, Mom. Hi, Ruby. Hi. You can make it do anything for men everywhere. Tell me you're not gonna let that go to waste. Just do it. John! This is the true and impossible story of my very great love. One may think this is magic, but falling in love is an act of magic. Do you happen to have a name? Ruby. Ruby, Ruby. Just don't tell me how it ends, okay? Stranger things have happened? I don't think so. I think this is pretty much the strangest thing that's ever happened. Ever. Alguien dijo, no son las estrellas las que dictan nuestro destino, sino nosotros mismos. Yo creo que todo lo que ocurre... ¡Va a explotar, apartado! ...ocurre por una razón. Dawson. No sabes ligar, ¿verdad, Dawson? He metido la pata. Pues sí, lo arreglarás, supongo. Me gustaría repetirlo. Hazlo. ¿Bailas conmigo? Ajá. Has pescado a una niña rica que quiere jugar a ser pobre. ¿Te ha dicho que eres especial? No eres nadie. ¡Dawson, cuidado! No permitiré que te hagan daño. ¿Quieres esto? ¿Me quieres a mí? Sí. Cuando vas con malas personas, te pasan cosas malas. Solo intentaba protegerme. Si fuera la última vez que vas a verme, ¿qué me dirías? Por favor, no lo hagas. Te quiero. Espera, Dawson. ¡Dawson! Es un milagro que estés vivo, Dawson. ¿Hay alguien a quien quieras llamar? ¿Amanda? Dawson. ¿Cuánto tiempo? 20 años. 21,
pero ¿quién lleva la cuenta? Esto es peligroso. Estás aún más guapo. ¿No podías haberte quedado calvo o gordo o algo? Lo echaba de menos. Las cosas han cambiado desde la última vez que te vi. No sé qué ha pasado. La vida. Tenías tantos sueños. Y todos eran contigo. ¿Creíste que sabías lo que era mejor para mí cuando solo tú eras lo mejor para mí? Menuda cara tienes volviendo aquí. Ya te perdí una vez. No volveré a perderte. Conozco a Henry desde que yo tenía 6 años. Lo recuerdo perfectamente. Viajo a través del tiempo. Tú y yo seremos amigos muy pronto, cuando seas una señorita. No existen los viajeros del tiempo. Pues si esperas, me verás desaparecer. Estaba allí, y un segundo después, ya no estaba. He esperado a Henry durante toda mi vida. ¿Eres tú? Apunté cada vez que ibas a verme. Me dijiste que volvías a menudo a mis lugares favoritos. Ya, es como la gravedad. Los grandes acontecimientos te atraen. ¿Yo fui un acontecimiento? Te resulta raro. No, creo que es algo mágico. Ya no me siento solo. ¿Te casarías conmigo? No. No hablaba en serio. Oh. Claro que sí. La llamaremos Alba. ¿La has conocido? Es una preciosidad. ¡Papá! Viajo a través del tiempo, no lo controlo, sencillamente ocurre. Ojalá no fuera así. ¿Has vuelto? Me he perdido la Navidad. ¿De qué quieres hablar? ¿De lo mal que lo paso esperándote? ¿Qué tiene de malo que quiera una vida normal? ¿Crees que yo querría esta vida? ¿Un marido que desaparece? ¿A quién le gustaría? Puedes elegir. Nunca he podido elegir. No quiero que te pases la vida esperando. No cambiaría ni un segundo de nuestra vida juntos. No puedo quedarme. Lo sé. Me ha invitado al baile del cole. Menudo imbécil. ¿Lo preguntas en serio? Ya sé que las amistades chico-chica pueden ser complicadas. ¿Tetas son naturel o apretadas? ¿Es para bailar o es para...? Capullo. Alex, ¿dónde estás? ¡Estoy saliendo ya! No, espera, tienes que ayudarme, he tenido un accidente. Oye, ¿podemos hablar luego? He tenido un accidente con la cosita de Greg. Vale, pues tienes que ser muy clara y más precisa. El condón se me quedó en la vagina y ahora no consigo encontrarlo. Es más información de la que necesitaba. Tengo noticias. Yo también, una beca en Harvard. Bueno, tú también vienes, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Ya puesta, puedes matarte. Puedo darte drogas. Llámame Valle. ¡Nos casamos! Enhorabuena. Tú me dijiste que viniera. No había pasado de no ser por ti. Gracias. Me es genial tenerte como amiga. Porque cada vez que me sale algo mal, no tengo más que mirarte y ya lo veo todo en perspectiva.
A veces ni siquiera lo notas. Hasta que te despiertas una mañana. Y ves que han pasado los años. Porque he comprendido que estés donde estés, pues con quien estés, yo siempre, honesta y verdaderamente, te querré. Estás buenísima ahora mismo, Rosie. It's the way that you... So what's your name? Jane. So this girl, she doesn't like you back? She likes me, platonically, as a friend. Oh, I know what platonically means. I'm a junior, not a moron. Dave's amazing. You know, he's always been there for me through all my terrible relationships. Let me tell you guys something, because you haven't really been out in the world yet. But when you get to my age, you realize that nobody cares about anything except making money. Whoever said you should always be yourself obviously never met Ronnie. Ronnie seems like a cool guy. Does he? No. I can't tell yet. What? It's just the cops are here. Have you had sex yet? Honestly? No, lie to me. Not yet. Have you done it yet? None of your business. Maybe we could lie here for a minute. 20 minutes. Honey, wake up. It's almost 11. I'll be on in a minute. Okay. What now? Jump. Are you okay? Yeah. Yeah. Sex with Ronnie. You can't lose your virginity to him. Why not? It's not some treasure that I have to guard until I find the right person, because there is no right person. And I know that Ronnie is safe because I have my own copy of his test results. Which one am I? Virgin of this cake? I've never met anyone like you before. That's a pretty good answer. I wish I could just go back to the beginning. Beginning? You mean Friday?